luchado ni sufrido de nada. Esta canción es dedicada para una mujer, a un hombre despechado que le dice: ¡supérame! Para que se vea mañana. Tekashi se pasó de copas y dio un show junto a Grupo Firme, del que todos están hablando. Y es que Cisnight demostró que no está bien después de su ruptura con Yailin, y lo dejó ver en su último concierto. Además, le mandaría un contundente mensaje a la dominicana que dejó a más de uno con la boca abierta. Para una mujer, a un hombre despechado que le dice: ¡supérame! No cabe dudas que la ruptura de Tekashi y Yailin, la más viral, sería lo que tiene las redes encendidas últimamente, ya que estos decidieron tirarse públicamente y decirse la verdad en la cara. Tú me dices rata, tu niña dice papá, porque yo leí el amor que su padre no le da, yo la llamo Katamili y la... Sin embargo, a pesar de esto, cada uno siguió con su camino y se dejaron ver con nuevas parejas, algo que muchos aseguran sería lo que tiene mal a Tekashi Cisnai, quien aseguró que a pesar de todo todavía ama a Yailin. No, la persona, yo amándola la tengo que soltar, porque así fluye. Yo lo dije aquí, yo la amo y la sigo amando. Hecho que por parte de la dominicana no fue así, ya que Yailin aseguró que hablar o responderle a Cisnai no era negocio para ella. Por esta razón, Tekashi se dejó ver un poco molesto y ahora se pasa de copas y se vuelve viral en todo el internet, ya que este llegaría al concierto de Grupo Firme en Las Vegas y se dejaría ver dedicándole algunas canciones a Yailin y mandándole una que otra indirecta. Esto, como era de esperarse, creó una gran polémica, ya que este no olvida a la dominicana y lo dejó claro en este concierto, dejándose ver un poco destrozado y demostrando que ver a Yailin con otro hombre realmente sí le afectó. Esto sin dudas desencadenó una serie de comentarios y se volvió una disputa, ya que Yailin por su parte se dejó ver gastando dinero y fronteándole a Tekashi, dejando claro que ya no lo necesita y que ella misma tiene su dinero. Esto sería de lo que todos están hablando en este momento. ¿Y ustedes qué opinan sobre esto? Déjamelo saber en los comentarios.